Haciendo negocios ayer y hoy de 10 a 19 horas. Así que estamos disfrutando de este último día y en esta provincia de San Juan, donde hay un stand hermoso que se ha armado y hay de todo tipo de degustaciones y juegos también para la familia. Atrás nuestro hay un parque aéreo que va a ser próximo a inaugurarse, donde está la tirolesa, que están todos disfrutando desde hace 4 días de esto, ¿verdad? Que es tan hermoso y que ustedes los sanjuaninos pronto lo van a disfrutar. Muy bien, Lorena. Entonces, como me decías, las distintas provincias están participando, nos encontramos con muchas opciones. Sí, así es. Bueno, es la feria latinoamericana, o sea, está todo Latinoamérica acá. Por supuesto, hay varios países y país invitado está Italia, pero a su vez, aparte de Latinoamérica, hay otros países también a través de sus líneas aéreas, hay países europeos también que están presentes aquí en la FIT. Por supuesto, lo que respecta a Argentina, están todas las provincias representadas y cada provincia también tiene para mostrar su municipio lo más importante de su municipio, así como tiene el resto de las provincias. Los lugares turísticos más importantes para mostrar están todos concentrados aquí en la rural. Y hay otros países también, bueno, como les decía recién, toda Latinoamérica aquí presente, Colombia con sus ricos cafés, Cuba con sus hermosas playas, bueno, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, también con toda la costa atlántica. Así que ahí, para todos los gustos, realmente una feria internacional muy linda que se ha llevado a cabo durante estos ya 4 días aquí en la rural. ¿Y cómo ha sido la participación de la gente? ¿Ha habido mucha gente ahí que ha estado, que ha participado, que ha ido a recorrer? Sí, muchísima gente el fin de semana, sábado y domingo fue abierto al público en general, los únicos 2 días. Estuvo colmado de gente, realmente, la verdad que acá no se podía caminar, colmado de gente para disfrutar de todo, cada artículo regional que ofrece cada provincia, ¿verdad?, de nuestro país y de otros países también. Lunes y martes ya fue más ronda de negocios, donde se presentaban 1.700 expositores y más de 30.000 profesionales en este rubro que están transitando y caminando aquí para entablar de todo tipo de negocios. Así que ha sido un éxito esta muestra, con una gran cantidad de marcos, tanto público en general como los profesionales que han venido, que están en el rubro de hotelero y turístico, por supuesto. Lore, me imagino que ya tuviste la posibilidad de recorrer la feria. ¿Hubo algo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que pudiste ver hasta el momento? Y así a nivel general, si la ves más grande que años anteriores. Realmente esta es la feria más importante de turismo de Latinoamérica, la que se celebra acá en Buenos Aires, con lo cual uno se sorprende año tras año por la cantidad, ¿verdad?, de cantidad de países presentes. Esta es la edición número 27. Más allá, a pesar de la crisis que por ahí se está viviendo, que no solo es en Argentina, en otros países también, el turismo no para, el turismo sigue, siempre hay algo para mostrar, la gente siempre se termina interesando, las empresas turísticas y hoteleras también, con lo cual eso llama la atención, ¿verdad? Que esto, a pesar de todo, no para y que hay destinos hermosos turísticos que por ahí están los más conocidos y los no tanto, que también son destinos realmente bellísimos para conocer y que aquí están todos concentrados donde te lo muestran y podés disfrutar de ellos, aparte de todos los artículos regionales, que cada vez hay más variedad para degustar. Así que bueno, es como que todo llama la atención a toda la gente en general. Año tras año esto se va profundizando, se va haciendo más lindo y están participando cada vez más países, así que realmente es digno para venir a visitarlo. Bueno, este ya es el último día, pero para el año que viene, los que se lo han perdido, la verdad que es muy recomendable para que vengan y recorran en familia. Claro, bueno, justamente, ¿no? Saber que siempre se realiza esto año tras año, entonces tenés la posibilidad, si no has podido ir esta oportunidad, podés ir seguramente el año que viene. ¿Tuviste la posibilidad de jugar alguno de los juegos? Todos de los años entre septiembre y octubre. Todos los años entre septiembre y octubre se lleva a cabo esta feria. Sí, mira, estuve jugando ayer en algunos juegos de la provincia de Buenos Aires donde había que adivinar algunas preguntas. Ajá. Y ahora en un ratito, cuando arranque la tirolesa acá en San Juan, me voy a poner el casco y voy a subir, me voy a animar. Vale la pena para mostrar esta provincia hermosa. Así que en un ratito voy a andar por la tirolesa. Después les cuento. Dale, excelente. Bueno, Lore, agradecerte por este contacto, muy, muy completo el informe. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Muy bien, gracias. Ahí estaba nuestra compañera Lorena, sí, justamente ahí desde la rural, justamente contándonos lo de esta Feria Internacional del Turismo que se está realizando, como todos los años, que nos decía, ¿no? Ahí recién entre septiembre y octubre, así que está la posibilidad.